Ciudad de Buenos Aires. Hemos tenido 20 tomas en la Ciudad de Buenos Aires hace muy poquitos días, 11 en simultáneo. Ayer te lo contábamos. La Ciudad de Buenos Aires decidió demandar civilmente y penalmente a los padres de los chicos que estuvieron tomando las escuelas. En un ratito vamos a contarte de qué se trata y cuánto le están pidiendo. Pero vamos a ver primero la carta del Centro de Estudiantes y por qué deciden tomar el Colegio Nacional Buenos Aires. Allí está, después de asambleas del turno mañana, tarde y vespertino, deciden tomar el Colegio Nacional de Buenos Aires. ¿Por qué? Posicionarnos en contra de la gestión de Valeria Bergman de cara a la próxima elección del rector. Este diciembre se cumplen 4 años de su gestión y a los estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires no nos quedan dudas. La rectoría de Bergman es nociva para la institución. Queda en evidencia día a día el desinterés y la desidia de las autoridades hacia el colegio. Y además suman. Se caen techos, ventiladores y ventanas. La situación edilicia no da para más. ¿Dónde quedó la excelencia académica del Colegio Nacional Buenos Aires? Durante 4 años de gestión no se realizó ningún concurso de docente y no habría intención de hacerlo. Bueno, detrás de esto, claramente allí dice afuera Bergman, y detrás de esto claramente hay una cuestión política, ¿no? Una toma de posición política. Lo cierto es que en el colegio debe haber institucionalidad. Y allí se enseña también cuáles son los canales que tiene que usar cada uno de los chicos para elevar sus quejas. Claro que existe eso en cualquier institución, sobre todo en el Colegio Nacional Buenos Aires y en cualquier escuela del país. Eso también es parte del aprendizaje. No ir a tomar un colegio o una escuela y prohibir que el resto de los chicos también tengan clases. Una vez más, y en este caso durante 2 días, 48 horas. Vamos a ver qué sucedió con respecto a la toma de colegios anteriores. ¿Cuál fue la decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Decíamos, hablábamos de una demanda civil y también de una demanda penal. El gobierno de la ciudad ya cursó 21 denuncias civiles por daños y perjuicios durante las tomas. La cifra por esta demanda civil es de 538.442 pesos con 85 centavos. Vamos con la siguiente. Y también denunció a 366 padres por la toma de los colegios, los acusa de autorizar la toma en este caso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de menores de edad. En este caso hablamos de una denuncia penal. Ahora, más allá de a dónde pueda llegar esto, finalmente, por lo menos es de carácter disuasivo. No da lo mismo tomar un colegio que no tomarlo. Veremos a ver qué pasa finalmente con el Colegio Nacional Buenos Aires, pero otra vez estamos hablando de lo mismo. Ayer de recorte en educación y hoy de colegios con puertas cerradas. Mientras tanto, el